Muy buena gente, hoy estamos en un nuevo vídeo de Creando mi servidor. Hoy hablaré un poquito de cómo va el tema del servidor y tal. La verdad que no he avanzado mucho, pero está haciendo cosillas. Y bueno, pues más o menos estoy organizando todo bastante guay. Lo primero de todo, he conseguido mods para la policía, ¿vale? Obviamente no voy a ser el típico tío que esté ahí todo el rato centrado a la policía. Obviamente vas a tener cosas muy guays, los de la mafia y de banda. Pero empezar por la policía porque es lo que se llama mejor. Y bueno, pues he estado probando bastantes mods tal. Y yo creo que me voy a quedar con estos, con esos coches. Supongo que también opinéis lo mismo vosotros. Están muy guays, la verdad. Y tampoco están muy chetos. Luego las equipaciones y tal. Ahora os enseñaré lo que ha avanzado porque mirad. Aparte de los coches, ¿vale? He conseguido recuperar los NPCs que ahora mismo están fatal. Porque no se abren ni nada. Porque tengo que sincronizarlos y tal. Es una movida ahora, porque de verdad, qué rollo. Porque tengo que, o sea, los NPCs han guardado una carpeta y están como con nombres tipo de 16 dígitos. Y claro, no sé ni cómo entrar a ellos. Y bueno, pues lo siguiente que he hecho, ¿vale? He organizado un poquito el tema de los plugins. Y me he gastado como, bueno, no me he gastado, me gasté en su día 110 euros o por ahí en plugins. Y estoy metiéndolos poquito a poquito. Vamos a tener el Medical System, que es lo de que te puedan revivir. Moderación 2, que es muy, muy, muy buen plugin. Policy Drawing, que es como para que te cojan, te puedan llevar con las esposas y tal. Policy Utilis, que es, no sé inglés, ¿eh? O sea, si pronuncio mal es por eso. Que es para el tema de, por ejemplo, yo puedo ahora mismo cachar a un tío, puedo coger el coche y poner un comando y que desaparezca el coche y tengan que pagar para obtenerlo. Que, no sé, en plan, muchas cosas. Por ejemplo, que ponerle una multa. Un montón de cosas guays. Que te dé con un taser y se caga al suelo. Luego, el de simple 911. Bueno, que eso es para llamar a la MS o llamar a la policía. ¿Vale? Ponéis barra policía. Tengo un, no sé, tengo un chico que me está persiguiendo en tal sitio. Y va a la policía y solo recibe a la policía. El Essential, muy importante para todos los comandos y todo. Website Command, que es para el tema del Discord y la web y tal. Y poco a poco iré añadiendo plugins. También tengo que tener uno que es de los permisos y tal. Me voy a centrar mucho en la seguridad del servidor porque es muy importante. La mayoría de plugins están conectados con una base de datos, ¿vale? Por ejemplo, el plugin Moderation tiene aquí como una base, ¿vale? Que yo puedo ver el player ID, la IP, la HWID, que supongo será la como el número identificativo de Steam o no sé qué es, la verdad. Es como un identificador, ¿vale? El nombre del en el juego, la primera vez que entró y la última vez que se conectó y las horas jugadas. También puedo ver si tiene advertencias, cuáles son sus baneos, la IP info, o sea, sale todo el país y todo. No lo voy a utilizar obviamente a malas ni nada. Es básicamente para, pues si pasa algo o algo, pues a ver, por ejemplo, ese chico no puede entrar, no sé qué, cuándo fue la última vez que entró o cualquier cosa, o si pasa algo grave, pues puedo saber cuando entró la última vez y puedo saber todos sus datos en caso de que pasara algo grave, pero no, obviamente no lo voy a utilizar. Y poco más, también puedo borrar baneos y tal. Luego también tenemos uno que me tienen que aceptar la licencia, ¿vale? Porque, o sea, esto va por licencias y, bueno, me costó bastante pasta también en su día, que se llama Admin Permissions o algo así, no sé cómo se llama. Y es en plan el tema de los permisos, pero ampliado, ¿vale? También con base de datos y tal. Y puedes hacer de todo, o sea, puedes poner hasta rangos por tiempo. Por ejemplo, tú pones un VIP a una persona y en un mes se quita ese VIP, ¿sabes? O solo para 15 días o tal. Entonces está muy bien, pues, para los VIPs. Si compran un VIP mensual, por ejemplo, pues que te quite, o sea, que el VIP mensual sea así. O quiero coger a un tío y no está ni in-game y quitarle el permiso tal. O quiero ponerle a ese chico el permiso tal, no sé qué. Entonces está muy guay eso porque, por ejemplo, no sé, agrego a un administrador y me la lía o algo y cojo y le quiero quitar el permiso y no está conectado, pues se lo quito directamente. Y un montón de cosas que se puede hacer, la verdad. También está haciendo las normativas. La normativa está muy guay, la verdad. Mirad. Vale, a ver, lo voy a enseñar un poquito por encima, ¿vale? Las he hecho yo, o sea, todo esto en mi clase, ¿vale? Estaba en clase ahí y he estado haciéndolas porque me aburría y tal. Y bueno, pues la verdad que está muy currado, está todo hecho para el servidor, o sea, todo. Por ejemplo, cómo hacer un acto delictivo, un robo grande, cómo hacerlo, el procedimiento, los robos pequeños, robos a civiles. O sea, eso es como un manual, ¿vale? O sea, tú entras al servidor y tienes que leértela. Y es muy útil porque es para todo, es decir, está súper resumido y tampoco es tanto. Normativa de bandas, tal. Normativa de mafia, tal.
Los materiales de las casas. Esto, si es una casa, pues, que tiene garaje, se le aplicará un suplemento de 20.000, no sé qué. Esto ahora mismo no es así porque tengo que configurarlo en el tema de la moneda y tal. Las sanciones pueden ser wipe, expulsión temporal o expulsión permanente. Luego, la norma de la policía. Bueno, esta me la recuerda un poquito más, la verdad. O sea, te explica todo, cómo actuar en cualquier momento. O sea, al tener cómo se usa la radio, cómo se usa la patrulla. Todo es versión mi servidor, o sea, decir que no me he copiado de ninguno ni nada. Todo, o sea, todo el procedimiento. Encima va a ser como policía de Estados Unidos, ¿vale? Que va a ser tipo una persona por patrulla y tal. Y va a ser muy guay porque no va, o sea, va a ser como muy independiente la policía, ¿vale? Y va a ser muy bien organizada. Secuestros, tal, y cómo actuar luego. Si no saben cómo actuar en algún caso, pues tienen otros que es tipo para actuar. Pues en otros casos, pues se pone en caso de desconocer cualquier situación, siempre que se pueda preguntaros al mando, no sé, bueno, total, que la norma de policía, luego cómo ascender en la policía, las multas leves, multas graves, los tiempos de prisión, que también la prisión va a ser por comandos, es decir, tú pones barra Jail, Jesús, 5 horas, pues le lleva directamente a la prisión y a las 5 horas reaparece, ¿vale? O sea, reaparece, no, le TPA afuera. Y está muy guay eso porque no tienes que estar ahí preocupándote de, ay, a ver cuándo sale, a ver cuándo no. Los coches de policía que hay, los rangos de policía que cambia la camiseta y tal, y muchas cosas más. O sea, estaba muy guay. Luego también la tienda, que está haciéndolo poquito a poquito. Y es que poco más, chicos, es que tampoco puedo avanzar mucho. El servidor en verdad ya está hecho, o sea, es más o menos así, ¿vale? Tienes aquí tus zonas con los iconos, tal, está muy guay. Luego la tienda de aviones, el banco, bar. Pero la cosa que es que eso, que no tengo tiempo, o sea, no puedo hacer nada porque no tengo nada de tiempo. Poco a poco y tal, y a ver si alguien me puede coger el mapa y mejorármelo un poquito, sería guay, la verdad. O sea, tipo, que coja alguien y diga, pues mira, me dejaron un mapa y te lo mejoro. Eso estaría muy guay porque sabéis mejorar mapas o sois muy buenos en eso. Molaría, la verdad, porque así me quitáis trabajo y yo me encargo de otras cosas, porque de verdad que es una locura lo que tengo que configurar y todo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Ya os digo, un vídeo por semana, viendo los avances. Habrá semanas que avanzará más y otras menos, como esta. Pero yo creo que estoy contento con el trabajo que he hecho, tampoco está tan mal. La próxima semana supongo que tendré listos los NPCs, no lo sé todavía, ¿vale? Porque estoy de exámenes ahora y se ha complicado la cosa, pero bueno. Y nada, chicos, un saludito y hasta la próxima. Adiós.